Viento, sí, pero yéndonos, no. Oye, ¿qué tal todo? ¿Qué estás tú ahora metido? ¿Qué investigación? Hoy, mano, este año ha sido medio complicado, Bueno, porque este seguro. año me dediqué a hacer artículos, que nunca hago. Me da una flojera hacer artículos, pero los tengo que hacer porque, ya sabes, Sí, el Sistema seguro. Nacional de Investigadores te pide, No, ¿no? no queda Entonces, de otra. no queda de otra. Entonces, bueno, uno ya hice cuatro artículos para este año y Oh, muy dejé un bien, muy bien. trabajo, fíjate, que ya lo había empezado, que es para seguir la cuestión de las inteligencias y Alfonso Reyes, así Oh, como qué fue la bien. inteligencia michoacana. Estoy empezando a trabajar el de la inteligencia de Nuevo León, Oh, muy bien, muy ¿no? bien. Con sus paisanos de Alfonso Reyes. Y me va a dar un libro mucho más gordo que el de la Michoacana, ¿eh? Bueno, tú es que ya en Alfonso Reyes, digamos, en fin, No te lo puede vas a ser. acabar acabando, aunque Sí, no, no bueno, puedes lo que pasa es acabarlo. que se está, este, era, la verdad es un hombre de unas relaciones increíbles, ¿eh? Y además con esa capacidad que tenía de andar por un Sí, lado y sí. para otro, y qué bárbaro, No, ¿no? no, Y qué novedad. bueno, en fin, pues era un hombre que construía también, ¿no? Y que hacía cosas. Sí, Entonces, desde eso voy a luego, empezar sí. el próximo año. Y luego estoy, Bueno, me parece sacando perfecto. mis ensayitos en formas de libros, etcétera, ¿no? Y se publicaron dos en Nuevo León, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, mis ensayos sobre Muy Reyes, bien. son dos tomitos. Y luego les mandé la tesis doctoral que tú me dirigiste, Agustín. Hasta ahora la voy a Bueno, ver si me la publican. digamos que te hice algunas sugerencias, pues realmente así. No, Puse en bueno, el tema mucho eso. pero ahí está tu nombre, ahí está tu nombre. No, no lo podemos Bueno, quitar. uno hizo lo que pudo, pero quiero decir, hay tesis que realmente, en fin, Bueno, pues con los tiempos que pasan la todo. di a que la dictaminen y toda la cosa. Y No, y a... pues de esa tesis saldría un buen libro. Yo creo que quedó una tesis realmente muy buena. Sí, entonces con los amigos de Nuevo León que están Sí, interesados pues en la con figura de Miguel Reyes, entonces ya me dirán, Ruiz. ¿no? Y ya te avisaré, ¿no? Pues Porque para me decirte que parece ya fantástico. salió ese libro, Y de ¿no? hecho ahí, en fin, bueno, pues si lo sacas por Nuevo León, genial, pero incluso en un momento determinado, siendo una tesis de aquí de la casa, tampoco creo que hubiera mucho problema para que participáramos nosotros con algo, si te hace falta. Pero bueno, eso ya podríamos, si quieres, cuando lo tengas ya más decidido, pues ya verlo. Claro, sí, ya te platicaré cómo va el asunto. Y en eso Pues bien. estoy, digamos, terminando las cosas. Ah, bueno, y luego me metí en una cosa, Agustín, que nunca me hubiera imaginado, ¿no? Eso pasa a Fíjate veces. que un amigo, buen amigo, me dijo que que él había obtenido las cartas de Octavio Paz a Elena Garro cuando eran novios, Ojo. Sí. ¿no? Que ya un libro de eso salió. No, ya acaba de Eso salir. te iba a comentar, a mí Sheridan, me ándale. suena la correspondencia de Ándale, Octavio salió Paz el con de Octavio. Sheridan. Las cartas son las mismas, ¿sí? O sea, la única diferencia que va a haber aquí Buenas es tardes que... a todos. Hola, Fabián, ¿cómo Hola, estás? buenas Hola, tardes. Alberto. Hola, Fernando. Agustín. La Ah, única venga. diferencia que va a haber en estas cartas es que ahí hago un ensayo de más de 40 cuartillas, que salieron más de 40 páginas. Y Un estudio crítico. Muy bien. va a quedar ese libro muy bien, porque nada más es una parte. O sea, son las cartas que Octavio escribió en 1935, cuando estaba enamorado, ¿no? Y la verdad, nunca me había yo metido a trabajar a Octavio Paz. Quería yo hacerlo, en algún momento, pero me insistieron, no, que hágalo, no sé, y bueno, y me metí, mano. Entonces, el libro lo Bueno, pues presentamos el nada. próximo martes, justamente. Se va a presentar al público en general, y en la Feria del Libro en Guadalajara se presenta también. Pues felicidades, ante Entonces, todas, Alberto. sí, mano, pero es que es meterse en un Que terreno nos que yo. haces llegar un Meterse en un ejemplar que no terreno todos hemos ido a terrible. recibir. ¿Sí? Es meterse en un terreno terrible, Agustín. Bueno, Porque tú son los puedes. prejuicios. Mira, por el lado de Elena Garro, todas las estudiosas es que Octavio Paz era un machín, que la trajo no sé qué, y que, pues, olvídate, ¿no?
Y luego ella escribió cosas muy feas, ¿no? O sea, de que Octavio Paz era bisexual y que realmente nunca anduvo con ella, anduvo con los novios. Pues No. te estás metiendo en aguas profundas, yo también creo, pero de todas formas pasemos la reseña si no pasa. Sí, ¿no? Y Podemos luego te llegan imaginar. estas cartas que te dicen todo lo contrario. Sí, entonces primero me tuve que, digamos, así como sacar todos esos prejuicios que de un lado y otro te dicen, ¿no? Porque del lado de Paz, pues ya ves cómo tratan a Elena Garro, ¿no? De que fue una mujer que usurpó cosas y que siempre Octavio Paz la mantuvo, que eso es cierto. En fin, pero muy pesado, ¿eh? O sea, pasé ahí como 2 meses en estado de ¿cómo se dice? Estar con la catarsis, ¿no? De que no tienes que hacerle caso a ninguno de los dos bandos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y bueno, estudiar las cartas, ¿qué te dicen las cartas, no? Y las cartas son increíblemente bellas. Pues Alberto, tendremos ocasión de hablar de eso largo y tendido. Ya desde aquí te extiendo una invitación para Sí. presentar ese libro cuando lo tengas en el instituto, que además es tu casa. Ah, Hoy, si me muchísimas permite, gracias. pues vamos a ir ya empezando con la presentación del magnífico libro, en fin, que bueno, pues que ha elaborado Gerardo y que es el producto además de muchos años de trabajo sobre este tema, que es la presencia del exilio republicano español en la Universidad Michoacana, además en un periodo bastante dilatado, no lo que se suele estudiar tradicionalmente entre el 39 y el 42-43, sino que Gerardo, en fin, ha ampliado su estudio realmente pues a un arco cronológico muy amplio entre 1938 y 1966, un libro publicado, pues en fin, por la prestigiosa editorial madrileña Marcial Pons, en coedición con la Universidad Michoacana, y que vio la luz el año pasado en plena pandemia, y por eso, pues como tantas otras cosas, digamos, su presentación se vio diferida hasta hoy. Y bueno, pues tenemos dos presentadores realmente de lujo, los doctores Fabián Herrera León y Alberto Enríquez Perea. Y posteriormente, por supuesto, pues intervendrá el autor del mismo, el doctor Gerardo Sánchez Díaz. Bien, en primer lugar, le daría la palabra al doctor Fabián Herrera León, un egresado, en fin, de la Universidad Michoacana, tanto en la licenciatura como en la maestría, tuve el honor además de dirigirle, y doctor por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. En sus dos tesis, además de posgrado, pues fueron premiadas. Yo creo que es el único caso que ha conseguido los dos premios, uno por la tesis de maestría y otro por la tesis de doctorado, con el premio Genaro Estrada, pues a la mejor tesis en sus respectivos en su respectivo campo, otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Y bueno, pues el doctor Herrera León, como todos ustedes saben, pues en fin, es probablemente el máximo especialista de la República en diplomacia multilateral, y concretamente, pues es el gran especialista en México y la Sociedad de Naciones, lo que le ha llevado, lógicamente, pues, como tema colateral, a profundizar a menudo en torno al papel del gobierno mexicano en la llegada del exilio español a México y en la defensa realizada por México en la Sociedad de Naciones de la causa republicana española. Y sin más, cedo la palabra al doctor Herrera León, cuando quiera. Muchas gracias, doctor Sánchez, Andrés. Gracias a todos por la oportunidad de participar en esta presentación junto con especialistas tan notables de temas que no solamente tocan el exilio, sino en el caso de los que estamos ahora conectados, los doctores Sánchez, Enríquez, Hernández. Pues son especialistas además de esta cultura mexicana y creo que por allí va muchísimo la aportación significativa de esta obra. Entonces, pues me congratulo y quiero compartir con ustedes un pequeño texto
pues que resultó de mi lectura, no la más profunda que hubiera querido por los tiempos universitarios académicos, pero creo que hace justicia a algo que en definitiva es fácil de reconocer, que es esta nueva obra del doctor Gerardo Sánchez Díaz. Una obra extensa, integral y complementaria de la historia e historiografía sobre el exilio español. Un exilio en un importante número y calidad que ocurrió también en la Universidad Michoacana, lo cual transformó a esa institución académica en la misma medida que representó tranquilidad y cobijo para el profesor y el científico errantes por la Guerra de España. Este es el significado y las características generales de una importante obra por la que Gerardo Sánchez Díaz será una referencia de investigación importante entre las nuevas generaciones de historiadores nicolaitas y del mundo iberoamericano. La atención puesta por el autor en la Universidad Michoacana y el exilio español en ella representa una variedad significativa en el estudio de las corrientes académicas de exiliados fuera de la Ciudad de México, donde el conocimiento de estas y de relevantes trayectorias humanas y de pensamiento se conocen a detalle, si bien algunas de estas comprendieron antes o después una relación con esta universidad de provincia. Los nombres son muy conocidos por todos los presentes: Diego Rosado de la Espada, Fernando de Buen, Juan Xirau Palau, María Zambrano, Juan López Durá, Adolfo Sánchez Vázquez, Juan David García Vaca, César García Lombardini, José Peinado Altable, Francisco Sanz Casabona y Antonio Moles Caupé. Y a estos habría que agregar aquellos que realizaron estancias breves o tuvieron una eventual presencia aprovechando esta nueva y extraordinaria atmósfera universitaria como consecuencia del exilio. La primera parte del libro trata precisamente de ello. A continuación, en una segunda parte, Sánchez Díaz reconstruye la llamada Universidad de Primavera Vasco de Quiroga, que floreció entre 1940 y 1945 con los cursos especializados de esta nueva corriente universitaria. Un capitulado numeroso y personalizado permite una lectura ágil y selectiva que lo convierte en un libro versátil y cómodo para la investigación. Esta característica favorece una rápida consulta y tránsito entre 600 páginas de amplio formato, animadas gran parte de ellas por el resultado de una investigación fotográfica en paralelo llevada a cabo en diversos acervos históricos. De tal modo que esta es una obra de reunión y articulación del pasado y distintas formas y naturalezas de testimonio. Es una historia internacional y del pensamiento enriquecido en este extremo occidental. Es también el final de las evocaciones sueltas y difusas respecto a este espacio humano de exilio, al cual introduce el autor tras una exposición sucinta de la Guerra Civil, la diáspora y el exilio científico en México. Hay un beneficio mayor que merece ser enfatizado, pues podría pasar desapercibido. Se trata de precisamente los beneficios que una obra de investigación como la presente deja tras su realización académica a una comunidad universitaria. La presencia del exilio republicano español en la Universidad Michoacana 1938-1966 ha dejado un acervo de investigación enriquecido durante años para consulta de futuros especialistas en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Michoacana, una frontera del exilio científico español que cuenta, gracias a esta obra y su proceso de creación, con una exposición y fondos documentales como nunca antes. Entonces, esta me parece que es, en síntesis, una obra muy representativa de la etapa de madurez intelectual y académica del doctor Gerardo Sánchez Díaz. Y me parece que los beneficios, como había mencionado previamente, aún no los podemos estimar con exactitud. Creo que esta será
una obra fundacional de una corriente que con mayor precisión habrá de ubicar a la Universidad Michoacana y a los seres humanos que pudieron contribuir con ella y con su sociedad, pues dar realmente un empuje notable a la misma. Y creo que esta obra va a impulsar una nueva corriente en ese sentido. Y por eso celebro con esta especificidad la publicación tan notable y el que el autor nos esté acompañando aquí para pues hablar él mismo del significado personal que tiene este gran logro de una madurez intelectual ya notable, ¿no? Incuestionable. Muchas gracias a todos. Tu micrófono, Agustín. Estaba el micrófono, sí. Gracias, doctor Herrera, por su profundo análisis del trabajo, y además ha tenido muy bien, en fin, a los tiempos propios de una presentación de libro. Y a continuación, pues daría la palabra al doctor Alberto Enríquez Perea, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, por la que obtuvo los grados de licenciatura y maestría, pero que además es doctor en América Latina Contemporánea por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid, mi alma mater también, por cierto, y por si fuera poco, pues doctor en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Por lo tanto, pues esta es su casa. El doctor Enríquez Perea, pues en fin, es autor de más de una decena de libros y de más de un centenar de publicaciones en torno a diversas facetas del pensamiento político mexicano, tanto del siglo XIX como del siglo XX, aunque con especial atención a esta última centuria, lo cual le ha llegado pues a incursionar también en el ámbito de la historia de la diplomacia mexicana y del exilio español. Y en concreto, pues probablemente sea uno de los principales, si no el principal especialista que existe en torno a la figura de Alfonso Reyes. Y bueno, pues, sin más que añadir, puesto que su currículum y su prestigio le precede, cedo la palabra al doctor Enríquez. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la doctora María del Rosario Rodríguez por su invitación muy generosa. También al doctor Gerardo Sánchez Díaz y, por supuesto, me da mucho gusto de ver a nuestro querido amigo Agustín Sánchez Andrés, a quien yo le reconozco muchísimas cosas muy positivas y, sobre todo, su paciencia para dirigirme una tesis que espero pronto sea publicada. La verdad, estoy entre amigos y bueno, a Fabián, que lo conozco también desde hace muchos años, pues hace que esta reunión sea todavía mucho más agradable, porque creo que estando en casa estoy también con mis amigos. Yo escribí este pequeño texto y aquí está, aquí se los presento. No sé qué me gusta más de la vida profesional y de la obra del doctor Gerardo Sánchez Díaz. Si el arte de investigar, la figura de maestro entregado a sus alumnos, su cariño a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a su tierra natal, a Michoacán, así como al fundador de instituciones y funcionario capaz. Es difícil a la hora de decidir qué me gusta más, porque todo lo que hace me agrada. Lo veo, pues, como un gran maestro e investigador, un buen amigo que abre caminos y enseña. Es asimismo un buen sembrador. Sabe y conoce como el campesino la tierra que va a trabajar. Busca una buena semilla, abre surcos
y lo sabe alinear y también lo sabe trazar para que fluya el agua sin obstáculos. Quita las malas hierbas para dejar que la planta crezca y dé sus frutos. Al final de la jornada laboriosa y extenuante, recoge con amor y cariño la obra que cuidó con tanto empeño. El trabajo laborioso del doctor Sánchez Díaz me recordó este episodio. Cuando Alfonso Reyes escribía su primer largo ensayo sobre Goethe, Río de Janeiro, 1931, hizo una extensa bibliografía en varios idiomas. Y entre los autores que le ayudaron a descubrir la alta personalidad del autor de Fausto, estaba Benedetto Croce, quien señalaba que si no hubiera sido gran poeta en los versos, lo hubiera sido en la vida. Y su obra se unen indisolublemente, y esta es, en el más profundo, sentido autobiográfico. Así me parece que me encuentro con el doctor Sánchez Díaz. Su vida y su obra van de la mano, y es en muchos sentidos su propia autobiografía. No sé exactamente cuántos libros de autor lleva el doctor Gerardo, pues es difícil saberlo. Apenas salió uno cuando ya está en la imprenta otro o a punto de ver la luz. Además de libros de este tipo, es coautor, editor, coordinador. Hombre de libros y de múltiples saberes, porque casi todo lo que toca o le interesa, le aborda. Ayer, hace poquitos días, ya estaba disertando sobre la música. Antes escribió sobre la comida. En tiempos no tan remotos, el café y el juguete. Y al gran amor de su vida, la consiente, la cuida, le duele lo que le pasa. Es tan grande ese amor y cariño que siente por ella, que le ha dedicado buena parte de sus desvelos, que bien vale decir su nombre. Se llama Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Nada se le ha escapado, o casi nada, al doctor Sánchez Díaz, de la historia de esta universidad, su universidad, que también es la mía. Y en esta nueva entrega de sus quehaceres y preocupaciones, está la presencia del exilio republicano en la Universidad Michoacana, 1938-1966. Libro que tiene toda la marca del doctor, es decir, sus gustos, sus desasosiegos, sus pasiones. Cuenta bien la historia, escribe bien, se documenta exhaustivamente y creo que hasta diseña su libro. Creo que también escoge el papel, busca y decide qué tipo de letra y a cuántos puntos, y si es a una o dos columnas. Al mismo tiempo, busca el diálogo entre la palabra y la imagen. En ese diálogo entre la imagen y la palabra, destaco las fotografías que se encuentran en las páginas 14, 34 y 35, 39 y 40, 45, 59, 85 y 86, y la que está en la página 416. Historia contada por lo que el fotógrafo vio a través del ojo mecánico, que con precisión y exactitud toma y queda impresa. De la guerra al exilio, de Francia a México, de una figura estelar y solidaria a la de los maestros republicanos españoles en la Universidad Michoacana, y la de un hombre que entendió y decidió la suerte que lo pusiera al frente de una hazaña sin precedente en la historia mexicana. Imágenes fuertes son aquellas que nos dicen cómo fue la guerra y el exilio. Una guerra no deseada porque el espíritu cívico y democrático de los españoles se impuso y creó legal y legítimamente una república. Había una constitución, un marco legal, medios para solucionar los conflictos. Sí, eran insuficientes, dicen unos para justificar el golpe militar. Pero eso fue lo que decidieron las urnas y más tarde el Congreso Constituyente de 1931. Sobre esta circunstancia hubo otros que desde el mismo día de la instauración de la República conspiraron y lograron un lustro después iniciar una guerra con aliados a fuerzas contrarias a la vida democrática y republicana. Un viejo profesor y amigo,
ya fallecido, Santos Juliá, decía que la República no la vencieron, sino fue vencida por fuerzas muy poderosas, sin dejar de señalar los errores que cometieron los propios republicanos. El hecho fue que esa guerra obligó a un exilio nunca visto en ese tiempo. El invierno del 39 acaso fue el que jamás hayan pasado los niños y las mujeres, sobre todo, llevando y puesto lo indispensable. Roberto Capa, esas excelentes fotografías que están en el libro de Gerardo, son en verdad un lujo, debieron haber sido portada, porque están espléndidamente bien, aunque claro, entiendo que la idea es el exilio republicano. Roberto Capa vio un día una fila de republicanos que salían de su país, y en esa fila iba una mujer que en su rostro reflejaba el dolor y la tristeza. Es ni más ni menos la imagen de España. Todo lo que había hecho con su familia a lo largo del tiempo apenas entraba en una maleta. Los hombres estaban mejor organizados, según la lente del fotógrafo, pero iban sin saber su destino. Marchaban hombres, mujeres, niños, ancianos. Largas e interminables filas de republicanos que su pecado fue fundar una república y defenderla. Cruzar la frontera, por lo menos, era ya una meta. Las fotografías de los barcos del Sinaya y el Mesic son imágenes también portentosas. El embarco, la travesía y la llegada a México fue toda una odisea. Pero no se diga la fotografía del presidente Lázaro Cárdenas y la de Alfonso Reyes. Son las de un hombre de Estado y la de un hombre que sabía cuál era la responsabilidad de la inteligencia. La seriedad de Cárdenas contrasta con la sonrisa de don Alfonso. Y no es que no supiera sonreír el ilustre presidente michoacano, ni tampoco Reyes no pudiera poner cara adusta. Solo que el que era presidente de la Casa de España, hasta filosofía sabía hacer sobre la sonrisa, como bien lo recordaba María Zambrano en esos días que juntos estuvieron en Pátzcuaro. ¿Acaso también lo explica la satisfacción de ver en esos días de 1939 que la tarea emprendida desde la Casa de España, ideada y bien pensada desde Buenos Aires en 1936, se estaba cumpliendo, que la savia de la inteligencia de los republicanos españoles se dispersara por todo México? Y eso explica también una fotografía de don Alfonso que desconocía, en mangas de camisa, con botones desabrochados, todo relajado y con su clásica boquilla y cigarro encendido. Vaya que estaba contento porque aquí, en la Universidad Michoacana, se estaban dando grandes frutos. Y la mejor prueba de ello son las fotografías de los exiliados republicanos en Morelia. Aquí tenían bibliotecas y si los libros no eran suficientes o no se tenían, se pedían o se compraban. Los laboratorios se tenían y si no, se construían. Continuaron con sus investigaciones, las adaptaron y crearon nuevas disciplinas que necesitaba el país de acogida. Los resultados de sus trabajos científicos y literarios muy pronto se conocieron en las publicaciones locales y nacionales. ¿Cómo no iban a estar contentos también los exiliados republicanos? El recuerdo de sus días en Morelia fue imperecedero, aunque ciertamente nadie olvidaba España y no pasó mucho tiempo para que unos se dieran cuenta que era imposible regresar. Otros se aventuraron y regresaron. Pero eso no fue suficiente para el doctor Sánchez Díaz. Las imágenes tienen su propio lenguaje. Le ayudaban en lo que quería, pero él deseaba expresarlo en el suyo, en su propio lenguaje. Y así empezó esa larga y dura tarea del investigador, que es la búsqueda de sus fuentes y pensar al tenerlas, escribir y al terminar, qué grande satisfacción. Un libro de 608 páginas bajo dos sellos, uno de México y otro de España, los dos muy entrañables, el de Marcial Pons y la Universidad Michoacana. Para hacer esta gran investigación buscó documentos en 35 repositorios locales, nacionales e internacionales. Tuvo a su disposición 39 fuentes hemerográficas, dos fuentes manuscritas y mecanoscritas,
21 fuentes electrónicas y 855 fichas bibliográficas que suman 47 páginas en la parte relativa a fuentes. ¿Cuánto tiempo le ocupó esa tarea de investigación al doctor Sánchez Díaz? Varios años, sin descuidar varios proyectos, porque ustedes lo saben bien. El que fuera director de este Instituto de Investigaciones Históricas es de varios y variados proyectos al mismo tiempo, sin descuidar la formación de sus alumnos. Tuve la suerte y el privilegio de seguir casi desde que empezó esta investigación. El doctor Sánchez Díaz me platicaba de ella, de lo que quería y le faltaba, lo que descubría y solicitaba. Conocí los primeros mecanoscritos, pero el doctor no se sentía satisfecho. Buscaba más y más documentación y también le llegaban fuentes que, con todas ellas, enriquecían su trabajo y hacían también que las cuartillas se multiplicaran. Ahora vemos el resultado de una fecunda y larga labor. Una investigación que hacía falta y llena un hueco. Si las fotografías seleccionadas por uno de los coordinadores de la Universidad Michoacana y la ciudad de Morelia de 1917-2017 son importantes, la historia que nos narra el doctor es rica en aportaciones. Pasó de las causas de la guerra civil a los juicios de, la Operación Inteligencia, de las primeras invitaciones a sabios españoles para estar en México y sus primeros acomodos en instituciones de educación superior y de investigación en la Ciudad de México y en algunos estados de la República, para llegar a la ejemplar relación que se mantuvo por varios años entre la Casa de España en México, transformada más tarde en el Colegio de México y la Universidad Michoacana. Porque, efectivamente, no fue la única institución que esta universidad logró acuerdos para beneficio de los alumnos, de la investigación científica y del desarrollo económico del estado de Michoacán, sino también hubo otras instituciones. Gracias a esas gestiones entre instituciones, los republicanos españoles llegaron a esta universidad michoacana, dejando una obra publicada y enseñanza a varias generaciones de alumnos. Para su estudio, el doctor Gerardo Sánchez la dividió en dos grandes apartados. La primera, los profesores extraordinarios y de planta. La segunda parte, el exilio español y la Universidad de Primavera Vasco de Quiroga. En la primera estuvieron 17 profesores, en la segunda 19, incluidos los alumnos del doctor José Gaos, Juan Hernández Luna y Bernabé Navarro, el primero michoacano, el segundo jalisciense. Y entre una y otra parte, buenos temas, la voz y el canto de los poetas del exilio, la voz de los poetas solidarios con la causa republicana, los conferencistas de la Segunda República y el exilio republicano en la Universidad Michoacana, Vanguardia Nicolaita y el cuarto centenario del Colegio San Nicolás, y los ciclos de la Universidad de Primavera Vasco de Quiroga, que bien pudo ser un tercer apartado. Las 34 figuras de la inteligencia española que estuvieron en la universidad entre 1938-1966 fueron abordadas de esta manera. Una brevísima presentación, lugar y fecha de nacimiento, educación, formación, la llegada de los republicanos españoles a México y a la universidad, sus labores como docentes y de investigación, sus artículos y libros que tenían antes, cuando estuvieron en esta casa y después de ella. Acompañada a cada semblanza, había o hay una fotografía. Cuando no la hubo, tenemos dibujo a lápiz, que no dudo que el doctor Sánchez Díaz las mandó a hacer para este trabajo, y las más que aquí se presentan forman parte del archivo particular del doctor. Que nos invite a ver y a conocer esa colección, doctor Sánchez. Porque son estupendas las fotografías, los dibujos, qué bárbaro. Qué manejo y qué, bueno, fantásticas. Los retratos a lápiz son de María Zambrano, en fin, son varios los republicanos, ¿verdad? Que están hechos a lápiz y que son una verdadera maravilla. Y dos dibujos que también me gustaron, pero bueno, esos fueron.
Estos dibujos fueron realizados en 2018, hechos por MBC. Aquí sí, no supe quién son este autor, y espero saber quiénes fueron, porque realmente es de un gran, gran trabajo, y se nota que es una gran disciplina y es un gran pintor, o este es un gran artista, simple y sencillamente. Pues bien, estas biografías de los intelectuales, con sus fotografías, etcétera, también hay en otro apartado más fotografías, pero ahora de las portadas de sus libros, portadas de las revistas donde publicaron sus trabajos de investigación, y también fotografías con sus familiares y amigos. Como señalaba anteriormente, el maestro Sánchez Díaz, nada de lo que sucede en la universidad, en Morelia, en su tierra y en todo el estado de Michoacán, le es ajeno. Y también por eso decía que entre esas dos partes hay un tema que bien pudo ser una tercera parte, porque no hace mucho, en 2019, salió un librito en colaboración con Gustavo Valdés Reséndiz que se llama Federico García Lorca en la memoria de los universitarios nicolaitas. Y aquí está otra de sus inquietudes: la vida intelectual, amistosa, los cafés de Morelia, la poesía, los que hicieron las revistas, la colaboración de los poetas españoles en revistas estudiantiles y literarias, y de todo esto habla justamente ese capítulo o esas partes que se quedaron en esa primera parte. Muy bien, en la voz de los poetas solidarios con la causa de la República, el doctor Sánchez Díaz nos describe la alegre y poética estancia de los republicanos españoles en la Universidad Michoacana, en orden como fueron llegando las voces que estuvieron en esta universidad, las fue presentando el investigador. Primero, Alberti. Le siguieron León Felipe, Moreno Villa, Juan Chil Albert, Pedro Garfias y finalmente Luis Cernuda. En este recorrido de 1938 a 51, quiero destacar dos opiniones sobre la ciudad de Morelia. Y lo digo porque seguramente que ya el doctor Gerardo Sánchez, seguramente que ya tiene otra investigación, o a lo mejor ya hasta la publicó y no la conozco, de lo que han hablado no solamente exiliados republicanos, sino otros visitantes extranjeros, sobre qué les ha parecido Morelia. Y me parece tan bonito lo que dicen de Morelia, de su gente, que por eso me permití y voy a leer esas dos apreciaciones. que la primera es del poeta Moreno Villa, quien dijo: Morelia tiene, además de la claridad que el trazado rectilíneo y los edificios bajo de las ciudades coloniales a todas ellas, una claridad que yo no recuerdo haber visto sino en Alcalá de Henares. Esta claridad debe venir no solo de la pintura de las casas, sino de la fina labor escultórica de las fachadas principales. La molturación de esta es, en Morelia, de una finura clásica, jamás conceptuosa, ni alambicada, ni abultada. No se parece a la de Alcalá, sino es en eso precisamente, en lo recogido y frenado del estilo. Morelia es clara en la calle y en los interiores. Sus casas tienen patios anchurosos de arcos y finas columnas, como en la España meridional. Bien hicieron en quitarle a Morelia el primitivo nombre de Valladolid. No le iba el de la vieja ciudad castellana. El nuevo, al menos, tiene la ventaja de evocar a ningún otro pueblo español. De no llamarse Alcalá, bien está que se llame Morelia en memoria del héroe nacional. Y el poeta Garfias, quien escribió el célebre poema que es himno de los republicanos españoles entre España y México, expresaba que tres ciudades me gustan mucho: Guadalajara, Monterrey y Morelia. Guadalajara me tiene comprado, Monterrey me cautiva por su fuerza y creatividad, y en Morelia me he sentido como en casa. Hay algo íntimo, personal, indescifrable que es en esa quieta y pacífica ciudad. No sabría con precisión decir qué es exactamente,
quizás exista un invisible cordón umbilical entre Andalucía y Morelia, algo que me conmueve y que me recuerda vivamente a la patria lejana. Esa nostalgia suele calar muy hondo. Es algo que me gusta, aunque me lastime, porque la siento mía y me gritan sus calles, sus edificios, sus plazas. ¿Acaso sin proponérselo, el doctor Sánchez Díaz con su nuevo libro bien pudo decir, recordando a don Miguel de Unamuno, que la democracia triunfó y la inteligencia y la cultura doblegaron al fascismo? Y hoy que los vientos no nos son favorables, este libro es un testimonio de lo que los republicanos españoles hicieron, que su exilio fue, como bien lo dijo Reyes, que la savia de la inteligencia española se regara por toda la República y se vieran sus frutos. Y esos frutos hoy son nuevamente recordados. Por eso este libro es tan indispensable y lleva además un bonito título, La presencia del exilio republicano español en la Universidad Michoacana 1938-1966. Felicidades, maestro Gerardo. Sus libros son ya patrimonio cultural de Michoacán y de México. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Enríquez, por su magnífica presentación. Y a continuación, pues daríamos la palabra, al autor del libro, el doctor Gerardo Sánchez Díaz, que no necesita presentación. Es el gran especialista en historia de Michoacán, de referencia no solo nacional, sino internacional, y en una faceta, no por menos conocida, pero en la que, ha profundizado también de manera notable, es precisamente el exilio español. Y este libro, aúna sus dos principales líneas de investigación, Morelia, como capital del estado de Michoacán, y la presencia del exilio republicano español en la misma. Cuando quiera, el doctor Sánchez. Bueno, en principio van mis palabras de agradecimiento a Fabián y a Alberto por su generosa presentación. También al doctor Agustín por la conducción de esta presentación. Tal como se ha dicho, este libro, La presencia del exilio español en la Universidad Michoacana, entra y termina en dos años que cimbraron a esta universidad. Por lo tanto, entonces, el exilio y la propia historia, nuestra propia memoria como universitarios se entrelaza. 1938 fue un año de grandes cambios para este país, signados por un lado por la expropiación petrolera ejecutada por el presidente Cárdenas, en la cual tuvo mucho que ver un ex rector de esta universidad, el licenciado Gustavo Corona, que llevó la parte jurídica de la misma en cuestiones laborales. Por otro lado, es el año en que se reparten las grandes haciendas de Lombardía y Nueva Italia y se forman, un nuevo modelo de estructuras agrarias en este país a través de los ejidos colectivos. En ambos acontecimientos también tuvieron mucho que ver los universitarios nicolaitas. Primero, en el tema de la expropiación petrolera, se participó en las colectas, se participó en la difusión, en movilizaciones de apoyo a la expropiación hecha por el presidente Cárdenas. Y sobre todo, un símbolo de esa participación de los universitarios lo vemos en un memorable cartel que publicó la universidad sobre la expropiación petrolera,
y que fue diseñado pues por un artista que vivió aquí, ¿verdad? Y que participó en muchas actividades de la universidad, me refiero a Benjamín Molina. Ese cartel pues dio a conocer, digamos, esa solidaridad de la universidad a la expropiación. Por otro lado, también la presencia de algunos jóvenes universitarios en apoyo a los movimientos agrarios, a los movimientos laborales en torno a la expropiación de estas haciendas. Ese año llega a Michoacán como profesor el primer español, no en su condición de exiliado, sino en su condición de invitado, porque él ya residía en México. Me refiero al jurista Diego Rosado de la Espada, del que muy poco se conoce. Hasta ahora, digamos, hasta esta semblanza que aparece en el libro, pues no existían tres líneas escritas, ¿verdad?, que nos dieran cuenta de la presencia y toda esta contribución que hace Diego Rosado de la Espada en México. Y su cercanía con otro exiliado, con un exiliado latinoamericano, y sus aportes, sus ideas en torno a un proyecto de transformación de la Universidad de Michoacán. Me refiero al bien recordado educador Aníbal Ponce. Y como algunas remembranzas que hace Diego Rosado de la Espada, ¿verdad?, nos habla de cómo en las tardes se salían a platicar con Aníbal Ponce en la Plaza de Morelia, de cómo le impresionaba ver las torres de la catedral en un atardecer, y de cómo en medio de ese escenario se fueron desarrollando algunos proyectos, ¿verdad?, para la universidad, como era el proyecto de crear una facultad de economía en la universidad. Porque se decía que hacían falta en México economistas que proyectaran el desarrollo. Y después, toda esa pesadumbre, digamos, que expresa también Diego Rosado de la Espada a raíz de la muerte de Aníbal Ponce. Y de cómo se retira, digamos, de ese proyecto al no encontrar voces, digamos, con las cuales pudiera compartir estos proyectos para la universidad. Entonces, este es, digamos, el inicio de 1938. Pero también en 1938, pues se inicia ese primer acercamiento entre la naciente Casa de España en México y la Universidad Michoacán. Creo que fue la primera universidad de provincia, o la Universidad de los Estados, con la cual se vinculó la Casa de España. En una etapa muy, muy temprana, es decir, a los dos meses de haberse creado la Casa de España, pues estaban haciendo estos primeros acuerdos para que estos primeros miembros de la Casa de España vinieran a dar cursillos a la Universidad Michoacán. Y uno de estos primeros miembros de la casa, fundadores de la Casa de España, pues es nada menos que el filósofo José Gauss, que viene a dar un cursillo sobre introducción a la filosofía en la universidad, y de la cual pues pude encontrar, es una cosa también, digamos, me impresionan este tipo de hallazgos, ¿verdad?, encontrar el programa del cursillo de introducción a la filosofía que perteneció a un joven preparatoriano de entonces y que con el paso del tiempo fue mi maestro en la secundaria y en la preparatoria en cuarto año. Me refiero al licenciado Tulio Baeza. Y encontrarme que en ese cursillo, en ese cuaderno, digamos, donde estaba el programa, el entonces estudiante de preparatoria, Tulio Baeza, fue haciendo anotaciones
de los temas que iba exponiendo Gauss. Incluso algunos esquemas, y está, digamos, como en forma de diario, porque está registrado, digamos, los conceptos fundamentales de las lecciones expuestas por Gauss en el Colegio de San Nicolás en este cuadernillo. ¿Y cómo, digamos, cómo lo encontré? Bueno, pues en un puesto de libros viejos, en Morelia, en un lugar, digamos, pues, que menos me podía imaginar encontrar esto. Otra cosa que tiene que ver en ese año de 1938, pues es cómo se empieza a gestar este movimiento, digamos, de reforma y de transformación de la universidad, que se concretaría con una nueva ley orgánica en 1939 y que le dio, pues, de palabra el carácter de socialista a la universidad. Y que es precisamente una de las apreciaciones que registro de Diego Rosado de la Espada. Dice: vengo a una universidad que se ha declarado socialista, pero en la que hay mucho por hacer. Porque a pesar de tener una ley y que la universidad se dice socialista, bueno, no se enseña de acuerdo a los principios, hay muchas cosas que se tienen. Entonces, hay observaciones muy interesantes. Y al final, el final del libro, concluye en 1966, cuando muere el último de los exiliados que pasa por la universidad, el doctor Rafael de Buen. Es un año también de una memoria dolorosa para nuestra universidad por los acontecimientos que sucedieron en ese año. Pues son los extremos, ¿verdad?, que cubren este libro. Y tal como se ha dicho, bueno, pues el libro se compone de estas dos partes. En esta primera, digamos que se refiere a la presencia de estos grupos de profesores que vinieron como profesores extraordinarios a incorporarse por un tiempo determinado a la universidad. Pues esa primera parte, pues era necesario introducirla a por qué llegaron. Y es así como ha explicado el doctor Alberto Enríquez, pues que se aborda el tema de la Guerra Civil Española. ¿Y qué fue la Guerra Civil Española? Pues fue, digamos, un acontecimiento en el cual confluyen todas las contradicciones que se habían acumulado en la historia de la humanidad hasta el momento. Es una historia, digamos, en donde esta corriente del fascismo o del nazifascismo, expresa sus primeros pasos que después, digamos, desarrollará con mayor amplitud durante la Segunda Guerra Mundial. Es en ese escenario de la Guerra Civil Española, en donde se utilizan por primera vez armas, y es armas de destrucción que no se habían utilizado en guerras anteriores, ni siquiera en la Primera Guerra Mundial. En la Guerra Civil Española se utilizó, vamos a decir, una nueva metodología de la guerra: la guerra desde el aire, la guerra desde la aviación. Y fue así, digamos, en donde lo más desastroso, digamos, de esa acción, digamos, destructiva de la guerra desde el aire, pues la vemos reflejada en una de las fotografías que aparecen en el libro: las ruinas del bombardeo sobre Guernica. Y que, pues, pudimos incorporar, gracias también, pues, como dijo Alberto, a una generosidad de muchos repositorios que nos dieron acceso, accedieron a que la mayoría en forma gratuita, pues tuviéramos acceso a fotografías de buena calidad,
Y sobre todo, creo que lo más, en este sentido, tal como él lo ha comentado, esta fotografía, pues es impactante desde la columna, ¿verdad?, de refugiados, ¿verdad?, donde aparece esta imagen de la mujer de la cual habló Alberto. Pues debemos a esta muy buena disposición de la Fundación Robert Tapa, ¿verdad?, para que utilizáramos las imágenes. Y no solamente para que las utilizáramos, sino que lo que ellos nos ofrecieron fue enviarnos fotografías de muy alta calidad, ¿verdad?, que pusieron a nuestra disposición. Lo mismo a una fundación que la Universidad de Australia, en donde nos dieron, no solamente nos dieron, digamos, el permiso también, sino que pusieron a disposición nuestra de todo el acervo que ellos tienen acerca de las brigadas internacionales. Lo mismo, la fundación, es una fundación canadiense, ¿verdad?, accedió también a proporcionarnos estas imágenes impactantes de lo que es esos desplazamientos de la población civil ocasionados por la guerra en las orillas del Mediterráneo, después, digamos, de estos primeros bombardeos. Y bueno, pues quiero agradecer a toda la fundación, todas las fundaciones, todos los acervos que nos permitieron usar las imágenes, y que algunas de ellas pues las presentamos hace 2 años en una exposición que se hizo en el Centro Cultural Universitario, y que toda toda la recopilación de materiales gráficos, pues ya forman parte también sobre el patrimonio de la universidad. Bueno, debo decir también en esta primera parte de los profesores, bueno, pues quiero expresar también mi agradecimiento, ¿verdad?, a una persona que tenía mucha ilusión de ver el libro, a la cual también le debo mucho apoyo, ¿verdad?, a Alba Florencia López Martín, hija del jurista Juan López Durán, que pues lamentablemente falleció a principios de este año, y que no pudo ver el libro como... Y que, pues debo decir que a ella, pues la conocí en un evento que hubo en La Habana hace 3 años, en el cual participamos con el doctor Agustín Sánchez, también un tema sobre el exilio. Y cuando escuchó que iba a presentar un caso de estos exiliados en Morelia, se acercó y me dijo: entonces usted estará considerando también la participación de mi padre. Y yo le dije: bueno, ¿y usted quién es? Le dije: pues soy la hija de López Durán. Y bueno, ¿qué es lo? Entonces ya le dije que sí, ya tenía alguna información reunida, y pues ella me envió pues el expediente, los documentos que guarda la familia, me envió fotografías, entre ellas esa fotografía de donde están en el camino, o sea, que se hizo referencia de Alberto, de esa referencia que hacen, un viaje que hacen con Alfonso Reyes, y esa fotografía, digamos, también donde aparece María Zambrano, con su marido, Alfonso Rodríguez Aldave, recargados en uno de los troncos de los olivos de Sinsunza. Entonces, creo que es una fotografía muy interesante, y es también pues una fotografía que nos muestra al marido de María Zambrano. Sí, todo el mundo habla de María Zambrano, pero Alfonso Rodríguez Aldave también no se había escrito 5 líneas. Él también, historiador, también participó en una representación diplomática durante la guerra,
tuvo, digamos, también una participación activa en el frente, a su regreso a Valencia, en fin. Entonces, son algunas cuestiones, digamos, que yo veo que es, abren una nueva línea, es decir, al presentarnos posibilidades para que pues, otras personas sigan y sigan acordando. Otro personaje que se aborda en esta primera parte, pues es Antonio Molls Taubet, ¿no? Un destacado jurista catalán, ¿verdad? Constitucionalista, que es invitado a venir como profesor después de tener una estancia en otros países y que pues, le toca ahí cerrar el último ciclo de la Universidad de Primavera, pero también ya como profesor adscrito a la universidad, a la Facultad de Leyes. En ese mismo contexto, digamos, de estos que estuvieron más tiempo, bueno, pues tenemos el caso Fernando de Buen. Fernando de Buen, que entre 1939 y 1943, en 4 años, realiza una intensísima labor de docencia y de investigación en la universidad. Atiende varios cursos en el Colegio San Nicolás y en la Facultad de Medicina, dirige el laboratorio biológico de la universidad, es decir, que más tarde, digamos, pues él propondría también fusionar ese laboratorio de la universidad con el laboratorio biológico del Colegio San Nicolás para convertirlo en un laboratorio de investigación. Y por el otro lado, su trabajo en la Estación Limnológica de Pátzcuaro, en el que colabora como profesor de la universidad, y de esa colaboración surgen 48 publicaciones, publicadas en varios países. De esas 48 publicaciones en 4 años, con esa intensa también labor de docencia que tenía, nos muestra estos aportes sobre todo, y debo decir aquí, señalarlo así con mucho énfasis, que a Fernando de Buen debemos la primera monografía científica sobre el pescado blanco, entre otras cosas. Y pues muchos otros elementos, pero también algo que no se conocía es la presencia de Odón de Buen en la Universidad de Michoacán, en Morelia, el padre de los de Buen, ¿verdad? Un reconocido oceanógrafo, naturalista, español, pues que hace también una estancia, vive con su hijo, con Fernando de Buen y su familia, en Morelia, entre junio de 1942 y marzo de 1943. Entonces, es la estancia que está aquí. Prepara algunos artículos que aparecen después en la revista Ciencia. Aquí actualiza también uno de sus libros que se reedita en México, ¿verdad? Y Odón de Buen lleva en su estancia en Morelia, lleva un diario y nos descubre, digamos, conozco fragmentos, ¿cómo acompañaba a su nuera, a sus nietos al mercado? Y nos describe, digamos, todo el impacto que le causó ir al mercado, las frutas, la diversidad, y cómo les transmitía, digamos, esas emociones a sus nietos, por un lado, los hijos de Fernando de Buen, Fernando y Carmen, pero también los hijos de Sadí de Buen, que había sido asesinado al inicio de la guerra y que vivían con Fernando, aquí en Morelia. Entonces aquí, esta generación de los de Buen también fueron estudiantes del Colegio San Nicolás, fueron nicolantes, entre otros, pues el propio Oscar de Buen, que después fue un muy destacado ingeniero en México, colaboró con la Universidad Michoacana, ¿verdad? Y el propio Sadí, que estudió también el primer año de medicina en la universidad,
y que después se convirtió en un gran oftalmólogo en México, también profesor del Politécnico. Y bueno, pues termino diciendo que en esta, pues como se ha dicho, la segunda parte pues está dedicada pues a ese proyecto por el cual la Universidad Michoacana fue vanguardia, no solamente en México, sino en América. Porque no hubo otro, no hubo otro proyecto de esas dimensiones como lo fue la Universidad de Primavera Vasco de Quiroga. Fue un espacio de diálogo, un espacio de aprendizaje, de discusión de temas como lo fue el ciclo de 1940, cuando se analizó el tema de la crisis en el mundo. ¿Por qué el mundo en 1940 estaba en una guerra, la Segunda Guerra Mundial? Entonces, desde diferentes vertientes se analizó el tema de la crisis. Había una crisis en el conocimiento, había una crisis en el pensamiento, había un desgaste de estos modelos de paradigmas, digamos, generados por la humanidad en siglos anteriores, pero en medio de esas contradicciones también se generaban nuevas formas de pensamiento, en las cuales, bueno, pues el eje estaba en la búsqueda de la libertad y de la democracia, como principios rectores, digamos, de la nueva convivencia de la humanidad. Pero cómo no recordar también aquí que una parte, digamos, de ese análisis de la crisis también se llevó al ámbito de la familia. El mundo está en crisis porque tenemos una crisis en la familia. Y de eso se ocupó también una mujer a la que le tengo mucha admiración, Alice Gerstel, una doctora en filosofía, psicología, discípula también de un gran pensador, que fue Alfred Adler, y ella vino a hablar aquí al Colegio San Nicolás de la nueva actitud ante la vida. Y en su análisis nos habla que la crisis en la familia se debe pues al papel, digamos, a que ha sido llevada las mujeres madre, ¿verdad?, al separarse de sus hijos, de una convivencia, para introducirse ahora en el mundo del trabajo. Entonces yo les recomiendo, todas esas exposiciones fueron pues recuperadas en versión taquigráfica y después se convirtieron en libros. Ojalá, digamos, podamos reeditar algunas de esas obras, porque creo que a pesar de 80 y tantos años, pues algunos debates que se dieron en 1940 en la universidad, pues siguen teniendo vigencia. O, por otro lado, la exposición que hace el doctor Gauss, el maestro Gauss, como dice el doctor Andrés Guía. ¿De qué vino a hablar? Del tema que se había comprometido a hablar María Zambrano, pero que no pudo hacerlo. ¿De qué tema? Pues del amor. Este mundo que vivimos en guerra ahora, de violencia, de destrucción, de confrontación, pues también se debe a que en el mundo hay una crisis en el amor. De eso habló José Gauss en el Colegio de San Nicolás. ¿Cómo también no recordar pues todos estos, el grandísimo esfuerzo, ¿verdad?, que se hizo para traer a Fernando de los Ríos? ¿Quién era Fernando de los Ríos? Pues uno de los grandes educadores, jurista, el último embajador de la República en Washington, fue invitado para hablar de un tema pues que les interesaba mucho a los universitarios. ¿Por qué? Pues porque estaban, digamos, como muy interesados en conocer, digamos, las opiniones de Fernando de los Ríos sobre el socialismo. En una universidad que se había autonombrado socialista, ¿verdad? Entonces vino Fernando de los Ríos a hablar del nuevo
socialismo humanista. ¿Y de qué hablo? Bueno, pues que es la propuesta que él había hecho desde España es que tenía que haber una transformación para llegar a hablar de socialismo. Se tenía que llegar a través de un liberalismo en una expresión humanista, derivaría entonces a la construcción de un socialismo humanista y que tenía que expresarse a través de la democracia, no a través de la imposición, ¿verdad? Como pues él también debatió en torno a lo que observó en aquel viaje a la Unión Soviética, de aquellas entrevistas que había tenido con Lenin, ¿verdad? En 1919, y que habían abierto pues también un debate, ¿verdad?, a que había otras formas en las cuales se podía, digamos, acceder a esta etapa, ¿verdad?, de la humanidad. Entonces él defendía que sin la democracia, sin el ejercicio pleno de la libertad, no podía nunca haber también un verdadero socialismo como parte de una proyección de la humanidad. Y de todos los esfuerzos que se tuvieron que hacer, ¿verdad?, para que viniera Fernando de los Ríos, puesto que Fernando de los Ríos, al dejar de ser embajador, se había convertido en refugiado político en Estados Unidos. Y todos los esfuerzos que se tuvieron que hacer por la vía diplomática para que viniera Fernando de los Ríos a México a dar su curso sin perder su calidad de exiliado en Estados Unidos, por la condición pues, diplomática que tenía. Y, pues como se ha dicho también, yo creo que otra parte, digamos, aparece en el libro, es que me interesó también incorporar, pues era la presencia de los poetas. Me impresiona muchísimo ese poema que escribió León Felipe y que entregó el original a la universidad, que es la versión, la única, digamos, versión que se hace, o un poema de Antonio Machado, el cual no está escrito en ninguna parte, sino que fue un poema, ¿verdad?, que transmitió en forma oral Pedro Garfias y que se publicó también en la universidad. Entonces hay cosas verdaderamente, digamos, aportativas, originales, ¿verdad?, de ver, por ejemplo, de ese recital que da Don Felipe en San Nicolás, ¿verdad?, cuando lee aquel poema, digamos, deprecatorio, ¿verdad?, con lo que pasaba en España, ¿verdad?, y de la acusación que hace frente a la historia del papel que tenía en Inglaterra. Entonces hay cosas, digamos, que pues se recogen aquí. Yo les agradezco muchísimo, digamos, sus comentarios, a quienes están unidos en esta presentación en forma a través de la forma virtual, y pues agradecer también a Itzel Álvarez por el diseño del libro, por también compartir esas emociones que nos surgieron a través de cómo fuimos dando forma al libro, y también a Miguel Carmona Virgen, que fue el que hizo los dibujos. Algunos aparecen aquí, otros pues no se incluyeron todos, pero esperamos alguna vez poner en alguna exposición también, porque es un aporte de la creatividad de Miguel Carmona para este libro. Y bueno, pues agradecer muchísimo pues a todos, y simplemente decir que en unas semanas,
aparecerá una nueva edición de este libro. Este libro, como se dijo el doctor Agustín, pues fue hecho en España por la editorial Marcial Pons, pero en las próximas semanas aparecerá una edición propia de la universidad aquí en Morelia, y que tiene algunas modificaciones, es decir, tiene algunas páginas, digamos, agregadas, y algunas cuestiones, digamos, que se pudieron incorporar en esta nueva versión, digamos, de este libro. Y pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al doctor Agustín, al doctor Fabián, al doctor Alberto Enríquez, a quien debo decir que buena parte también, pues, se debe haber hecho este libro con más calma. Porque él, en ese tiempo, como responsable del archivo histórico del Colegio de México, hablamos con el doctor Andrés Lira, que era entonces presidente del Colegio de México, y yo le pedía, bueno, la posibilidad de obtener copias de algunos de los expedientes. Y entonces el doctor Andrés Lira, de una forma muy generosa, le dice: Alberto, todos los expedientes que tenemos del archivo, da una copia. Y bueno, pues gracias también a ese trabajo que encabezó Alberto en el cual, pues, pude tener el archivo y tenemos una copia de resguardo. Son alrededor de 600 expedientes, no todos están, los que yo estudié, pero están muchos otros también que están en esa versión digitalizada. Y pues gracias, Alberto, por todo tu acompañamiento, por todas tus sugerencias, ¿ya? Y pues también por tu colaboración en la opinión para la publicación de este libro. Gracias, muchas gracias a todos. Pues agradecemos desde luego al doctor Gerardo Sánchez sus doctas palabras acerca de algunas de las aportaciones de este libro. Sí, bueno, y digo algunas porque, bueno, realmente es una obra, en fin, que contiene numerosas aportaciones de tanto en torno a la historia del exilio republicano en México como de la propia Universidad Michoacana. Siempre es un placer, desde luego, escuchar al doctor Gerardo Sánchez Díaz, y en este sentido, pues solo restaría el agradecer a los presentadores sus magníficas intervenciones y a todos los que nos han seguido a lo largo de la presentación de esta obra. Señalar ya para concluir que la misma, bueno, pues puede adquirirse en este momento vía digital en la página de la editorial Marcial Pons, y que pronto, como ya les ha anunciado el doctor Gerardo Sánchez Díaz, pues digamos se facilitará desde luego el poder adquirirla materialmente en México, como en la actualidad pues se puede hacer en Madrid, en Buenos Aires y en Sao Paulo, en la red de bibliotecas vinculadas a esta editorial, que por desgracia pues no se extiende a México. Pues sin más, muchas gracias a todos, y recomendarles desde luego, tanto a los especialistas interesados en el tema como al público en general, pues la adquisición y lectura de este magnífico libro.